Genara, en Telde. En el año 2010 ya pasaron a ser un colectivo cultural. Son más de 35 sus componentes y su trabajo en el folclore, sobre todo, es la danza. También la investigación en cuanto a vestimenta tradicional. Ellos cuentan con dos ropajes para salir a actuar, el de fiesta, el de domingo, y la ropa de faena o la ropa de trabajo. Salitre del Faicán ha actuado en diferentes lugares del archipiélago, también han estado en Portugal y en diferentes lugares de la península. Vienen acompañados esta tarde con la agrupación folclórica Sendro. La parte musical que ya está en el escenario es Sendro, también de Telde. Llevan su nombre a un asentamiento aborigen por la zona de los Siete Puentes, o el Puente de los Siete Ojos, por ahí por San Juan de Telde. Y nacieron en el año 1992. Esta agrupación cuenta con dos discos. Han visitado diferentes lugares de la península y Madeira, y también hacen pues el rescate de lo que es la música tradicional, folclórica y popular. Van a hacer esta tarde cinco temas, cuatro temas, cada una de las agrupaciones, porque van a haber tres agrupaciones en este festival. Sendro con Salitre del Faicán van a hacer Santo Domingo de Gran Canaria, Folías Palmeras, Polca de Tetir e Isa del Uno. Con ustedes, el grupo anfitrión del festival de esta noche aquí en las terrazas, Salitre del Faicán con Sendro. Ese aplauso para recibirle.
Sí. Y se debe un poco a la influencia de los dominicos después de la conquista. Vamos a hacer ahora, si escucharon a David, vamos a hacer copla de diferentes islas. La siguiente es de La Palma, La Folía, que saben también que son de fuera, de origen portugués, y sus cantos y sus coplas expresan sentimientos y emociones. Se baila La Folía de una forma muy peculiar en La Palma, muy pausada, así que escúchenla y mírenla. Folía de La Palma. La Palma y la corazón, por el sentimiento y toda su pasión. Aparte los buenos solistas que han puesto sentimiento y pasión. Bueno, pues puestos en el viaje, seguimos, vamos a Fuerteventura. De ahí vamos a hacer la famosa polca majorera, que sabe que también es influencia de Centro Europa, y es un baile suelto y alegre. En los textos y en sus coplas hay un poquito de humor y socarronería. Y también decirles que llama mucho la atención cómo se saludan los bailadores al final, que es propio de Fuerteventura. Polca de Fuerteventura. Polca
beber leche de oveja, un palomo me dio una vieja, que hasta las estrellas vi, que hasta las estrellas vi, que hasta las estrellas vi, a Fuerteventura fui, a beber leche de oveja. También prima Manuela, los caños de la cachimba, los hacen de vara y media, los hacen de vara y media, los hacen de vara y media, primo Juan, prima María y también prima Manuela. Que mi burra se muriera, que me pusiste la albarda, lo de adentro para afuera, lo de adentro para afuera, lo de adentro para afuera, tú tuviste la culpita, que mi burra se muriera. Con su puerto del Rosario, con permiso de su alcalde, está por quitarles tanto, está por quitarles tanto, está por quitarles tanto, isla de Fuerteventura, con su puerto del Rosario. Gracias. Como bien dijo David, nosotros somos el Grupo Sendro y estamos encantados con la invitación que nos ha hecho el Salitre Faicán, y es un honor para nosotros estar en su festival como es este. Nosotros ya terminamos la actuación. Decirles que ha sido un placer, que el objetivo tanto de ellos como nosotros es difundir nuestro folclore, nuestras costumbres, y ya puestos a terminar vamos a hacer una pieza musical de Lanzarote. Ya estamos en Fuerteventura, nos acercamos a Lanzarote. La Isa, que sepan que es uno de los bailes más representativos y más alegres de nuestro folclore, y vamos a hacer la versión de la Isa del Uno de Lanzarote. También se llama la Isa Suelta o la Isa de los Palos, porque lo observarán ahora bailando con el palo. Catalina, el pino.
todas las flores que hay en la pradera en el mes de abril. Qué lindo es aquí, qué bella botín, lo mismo por mí, darte de sofín. Un aplauso, despedimos a la agrupación Centro y Salitre de Faicán, organizadores de este Zonal aquí en el Centro de las Terrazas esta noche. Todos los grupos que van a participar pertenecen a la Federación de Folclore de Gran Canaria. Satautei, desde Santa Brígida. Esta agrupación nació en el año 2000, aunque muchos de sus componentes ya eran miembros de una agrupación anterior que estaba desde los años 80, también llamada Satautei en Santa Brígida. Son 30 sus componentes, han participado en diferentes festivales en las Islas Canarias y en la península. Tienen un repertorio de todas las Islas Canarias. Aquí esta tarde van a hacer Folías de Lanzarote, Saltonas de Gran Canaria, Seguidillas de Fuerteventura y van a finalizar con Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a un señor que
nos viene desde Galicia. José Antonio Viñas, creo que está entre el público, es el vicepresidente de la Federación Internacional de Folclore, que nos ha querido acompañar esta semana en el Festival Internacional en San Juan y esta noche aquí en La Terraza. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros y por trabajar de esa forma por el folclore a nivel internacional. Con ustedes la agrupación Satautei de Santa Brígida. Señores,
muchas gracias. Forma que nos ha faltado Ico Arroyo recientemente, voz preeminente en Lanzarote, haya mucho tiempo que nos faltó una voz muy característica de don Esteban Ramírez de León. Humildemente vamos a intentar copiar el estilo de don Esteban Ramírez de León, una voz única, una voz específica y una voz muy característica de la agrupación de la Oliva de Fuerteventura. Para todos aquellos que están en la parranda del cielo, les va dedicada esta seguidilla de Fuerteventura. Para moverse, vamos a hacer un tanganillo Santo Domingo y Tadarat para terminar.
que pongan cuidado, porque ya el tanganillo se ha terminado, que se ha terminado, que se ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. De Santa Brígida. La agrupación organizadora quiere entregar un presente como recuerdo de este quinto zonal aquí en Las Terrazas. Queremos en el escenario la presencia de una pareja representante de la agrupación Sendro de Satautey, de Cebolleros, que van a participar ahora, y del grupo Ansar. Una pareja de Ansar. Una pareja de Sendro. Thank you.
la Federación de Folclore de Gran Canaria algún representante para recibir su presente? No sé si estará Maripino. No puede pasar. Un representante de la Federación de Folclore. Nosotros queremos darle un detalle a David Peñate, una persona incondicional, siempre con nosotros, incondicional, sin ánimo de lucro de nada, siempre está dispuesto para el salitre del Faicán. Nosotros no tenemos con qué pagarle todo lo que nos apoya, en todos los sentidos, para viajes, para zonales, y este es un pequeñito detalle, él se merece mucho más. Pero nosotros queremos tener este pequeñito presente contigo, Manuel, David, muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Ya que estamos, les invito mañana a la romería en mi pueblo, en Valsequillo, romería y luego taifa en la plaza de Tifariti. Si se quieren divertir, vayan mañana a bailar y a la romería en Valsequillo. Ya se está colocando la agrupación que va a cerrar este quinto zonal aquí en el centro Las Terrazas. Agradecer también antes de finalizar al Centro Comercial Las Terrazas por darnos esta acogida en este precioso escenario y en este lugar tan acogedor para ver un espectáculo. Y también a la Federación de Folclore de Gran Canaria, que es un poco quien apoya a todas las agrupaciones en los zonales que se van realizando por los diferentes municipios de Gran Canaria. Tenemos ya los Cebolleros de Galdar. Esta es una agrupación muy añeja, una agrupación que lleva muchos años. Yo recuerdo de niño escuchar los Cebolleros, sobre todo cuando iban a Teror en las romerías con los viejos de Galdar. Esta agrupación lleva 46 años haciendo folclore. Son 20 componentes. Tienen 6 discos editados y han visitado, además de todas las Islas Canarias, en el extranjero, han estado en Marruecos, Portugal y Estados Unidos. Esta agrupación va a ser la parte musical, los Cebolleros de Galdar, la parte musical, y en la danza tenemos a la agrupación Ansar de Telde. La agrupación Ansar nació hace 8 años en la zona de Tesén. Luego ya han pasado y creo que están ensayando últimamente por Lomo Magullo. Son 6, 8 parejas de baile que le gusta la danza y que le gusta participar en romerías y en festivales. Esta agrupación nos van a hacer... Ansar, antes decirle que han visitado las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Son los sitios donde ellos han estado. Pues van a ser música de la tierra, folclore de la tierra, que es la agrupación que va a cerrar este quinto zonal. Gracias a todos ustedes por participar, gracias por estar arropando a nuestras agrupaciones. Son muchas horas de ensayo. Y queremos que el público participe y que el público lo pase bien cuando los grupos vienen a demostrar su trabajo. Gracias a ustedes también por su tiempo y nos veremos en otros festivales por otros lugares. Les dejo con Cebolleros de Galdar y Ansar de Telde. (Risa)
Los cebolleros de Gala, los amigos de Ansar, de Telde, el baile. Hemos empezado en la introducción para colocarse con la famosa Isla de la Paja. Y el primer tema que hemos hecho es de la isla más seca del archipiélago, la polca más variada, polca de Fuerteventura en su variedad de Tedir. En segundo lugar vamos a hacer Folías de Tenerife, tres solistas, Deli, Carmelo y Marinati.
Bueno, no. Mundín, Mundín, por favor, te puedes incorporar. Muchas gracias. El tema se entendió que es el hierro, la berlina del hierro. Y ahora, pues nos vamos a la isla de los enanos, a la isla bonita, a la isla que se quema casi siempre. Nos vamos a La Palma, a la zona sur, a Fuencaliente, los cebolleros tocando y cantando, y Ansar bailando. Gracias, Ansar. Hay una mano en varios sitios. A todos está en la Universidad de La Palma de Gran Canaria con nosotros. Y vamos a hacer un ciote de Fuencaliente, de la isla de La Palma.
Este que acaba de cantar es Carlito. Carlito en un programa de la televisión canaria, en Parranda Canaria, pues los chicharreros se rindieron y dijeron, estos canariones entre el fútbol y Carlito nos tienen dominados. Este es Carlito. El abuelo ya cantó y debutó con los Olleros, Román. Vamos a hacer paso de malagueño. Venga todo el mundo a cantar. En el monte, el mirlo canta en el monte.
José Antonio Viñas, que venía desde Galicia, que es el vicepresidente de la Federación Internacional de Folclore. Pero me ha dicho un pajarito por aquí que tenemos una pareja en el público, Leila y Jorge, que vienen desde La Plata, Argentina. Un aplauso para estos argentinos. Están por allí, donde muchos canarios también tenemos familia y también compartimos muchas veces folclore. Ellos forman parte del coro de La Plata y me dicen que Jorge también maneja las lapas de Lanzarote Fuerteventura que le llegaron. Es percusionista y le da bastante a las lapas. Una vez más, dar las gracias a la Federación de Folclore, gracias al Centro Comercial Las Arenas. Ojalá esto fuera todos los sábados y la gente pudiera venir aquí a comprar y a ver los canarios. Vamos a terminar las terrazas. Yo las arenas no sé ni dónde quedan, la playa. Dar las gracias también a las agrupaciones que han estado aquí esta tarde participando, las agrupaciones que han venido a demostrar su trabajo y al público presente. Gracias por la atención prestada. Muy buenas noches y ya se comienza con el festival del próximo año. Yeah.
pie.